Conic Vascular, unha empresa con base en Bertamirans, en Ames, aínda que Denai, Suíza, acaba de asinar un contrato cunha compañía da Arabia Saudita para que os seus produtos, coa súa licenza, se fabriquen no país asiático. Trátase de dispositivos médicos no campo da cardioloxía e a radioloxía intervencionista, como os catéteres de balón e a tecnoloxía de stent para arterias coronarias e vasculares. Aparte, está importante como que somos los primeros en estar en Arabia Saudita. Esto concierne toda la parte de alrededor, los países alrededor de Arabia, o sea, nuestros futuros clientes, todo el norte de África, que es un potencial enorme, porque en ese lado las multinacionales no les gusta ir, o bien por políticas, o bien por embargos, o bien por lo que sea. How important is the project? The importance is because it is going to treat the death of the cause of death, which is the highest in the region. That's why it is very important to really have the technology inside the region, and Saudi Arabia will be one of the very first countries to manufacture such a device for the sake of the people. So, él dice lo mismo más o menos que he dicho yo. Saudi Arabia con esto será una referencia en el mundo de la cardiología y radiología intervencionista, porque al ser los primeros en el campo siempre tiene sus ventajas. Entonces piensa que incluso los países vecinos que estarán muy más arrimados, si quieres, a Arabia Saudita por el hecho de tener una empresa que fabrique estos productos en ese campo. Actualmente, Conic Vascular ten presenza en 55 países e conta con 35 distribuidores. O contrato coa empresa de Arabia Saudita asinouse en Santiago nun acto no que tamén estiveron o alcalde de Ames e o xefe de comunicación da Consellería de Cultura e Turismo. Agora a empresa amiense prepárase para desenvolver outro proxecto similar na India.